¿Quieres preguntarme si alguna vez has tenido...? A mí me da miedo el avión. Digo, yo creo que vamos cerca. Vamos, yo no creo que pasemos más de 5 horas. Pues Sevilla, Madrid. Madrid, París. París, Los Ángeles. Los Ángeles, Papete, Papete, Bora Bora. 27. Contaba muy temprano. Y entonces me decía, oye, Vicky, qué cosa más rara. Hay un tío que desayuna a la misma hora que yo. El primero, oye. Pero es que me lo encuentro todos los días. Me dice, bonjour. Y él le dice, buenos días. Y dice, qué cosa más rara, el tío, no hay nadie. Es el primero en llegar conmigo. Y le digo, hijo, pues será igual que tú, que se levanta temprano porque quiere nadar. Después me dio una insolación. Porque yo me puse protección, él cogió la moto y estuve 7 horas en una moto. Cuando yo llegué en la moto, yo no era una persona. Era quemadura de segundo grado. Un médico, doctor. Y llegó un tío, me puso allí, la cara... O sea, no había nada, o sea, los ojos, los pómulos, los labios, todo, o sea, y ya, para rematar, llegó como diciendo, de viaje, vayas conmigo y me veas en una calle en Santorini cruzando. Preciosa, o sea, viva una, ella. Estupenda, estupenda. Y solo, o sea, algo más tiene que haber para que tú me digas hoy cuando has llegado, he soñado contigo ayer por la noche, hombre, algo otra cosa es que bueno, tú te levantas y tienes un mal día y dice, viene alguien, una fotito, tú la mirarás como... Yo normalmente... A mí no me importa. Yo normalmente no lo hago. A mí me importa porque me he gustado. Agustín, ¿cómo fue tu primer...? ¿No le has dado carne o de pescado? ¿Con comodín o sin comodín? Claro, no, mucho más. Hombre, la pobre chavala con 40, con 50... Ah, vamos, ahora mejor. Ahora mejor. A tu padre le encantaría que tú volvieras a todas esas épocas. De... Agustín, del 1 al 10, ¿qué nota te darías como cantante? Eso es espectacular. Pues vamos a ver qué tal, ¿no? Ay, mi vuelva, harina vegana.